largaron el premio homenaje. Tratan de hacer la delantera por el lado de la pista número 10, se tira ventaja sobre 4. Viene ganando terreno rápidamente, busca los puestos de vanguardia por el lado de la pista, busca los punteros en competición número 8, más atrás viene avanzando el 11. Han descontado ya los primeros metros de la prueba. Lo viene haciendo el 10 en la delantera en su busca al 11, ganando terreno por el ancho de la pista el 2. Más atrás se viene desempeñando el competidor número 7, por dentro viene corriendo el 1 y abierto el 8. Los competidores abandonaron ya los puestos sin variantes con el número 10 en la delantera. Estira cuerpo y medio de ventaja sobre el competidor número 11, viene ganando terreno por dentro el 2 en la cuarta ubicación, viene corriendo el número 7, gana posiciones por el lado exterior de la pista la competidora número 4, por dentro viene corriendo el número 1 en mitad de codo, enfrenta ya la señal indicatoria de los 700 metros, siempre con el número 10 en la delantera, en su busca el 11, por dentro el 2, abierto el 7, más abierto el 8, por dentro el 4, hacer el ingreso al tiro derecho final, lo hicieron en estos instantes por el lado de la pista, el 10, el 2 va resueltamente en busca de la vanguardia, viene ganando terreno por el centro de la pista el 7, luego queda el 11 desde el fondo, lo viene haciendo el 1 y el 4, descuenta a los competidores, los últimos 300 metros de carrera, pasa a comandar la carrera el 2 y gana terreno rápidamente en busca del puntero, el competidor número 1 desde el fondo, larga carga, lo viene haciendo el 6, descuenta ya los últimos 100 metros de carrera, se va afianzando la vanguardia, el 1 le va tirando ventajas al 2 y al 6 que viene tropezando abierto, pocos metros por el disco, se va a imponer el 1 con clara ventaja en la segunda ubicación, se la disputa el 2 con el 6, más atrás el 4, luego el 7 y cruzaron el disco.